Yo me llamo Leonardo Javier González Arriagada, soy latino, tengo 34 años, soy luthier y soy nacido y criado aquí en Lota. Esta casa debe tener alrededor de 100 años o más. La construyeron mis antepasados. Fue un taller de tornería por allá por los años 50, este mismo espacio. Mi viejo era artesano, pero mis abuelos, por los dos lados, los dos eran muy hábiles en cuestiones manuales. Madera, los dos trabajaban madera, entonces por ahí heredé algunas herramientas y cosas de los antiguos. Yo empecé a trabajar porque necesitaba un espacio para jugar con los instrumentos musicales, pero nunca lo vi como un trabajo, como algo que yo necesitaba hacer para vivir. Yo iba a ser profesor de música, esa era como la idea armada que tenía. Y de un momento a otro, la música y la carrera de pedagogía de música se convirtió como en algo que no era lo que yo pensaba, y esto se empezó a convertir más en el trabajo, y de repente me vi en la disyuntiva que esto, claro, ser profe es un trabajo sacrificado igual, pero es más fácil, recibes un sueldo todos los meses, pero no me gusta. Y esto era lo que me gustaba, el tema del hacer, la madera, que era algo con lo que había tenido contacto toda la vida también. Pero siempre fue algo como que, oh, algo que va a estar ahí al lado. Yo aprendí con las guitarras que habían en la casa, ajustando, haciendo cosas simples, levantando, bajando las cuerdas y ver qué pasa. Y fue en el 98, yo creo, que daban tierra adentro y dieron un reportaje de puros luthiers. Y yo quedé así como, oh, yo quiero hacer eso. Mientras estaba en la URR empecé a recibir muchas reparaciones, restauraciones, restaurar, así, pero maratónicas. Entonces de repente era entre estudio, teoría, o termino de arreglar esto otro porque me lo están pidiendo. Y así mismo vino la confianza de alguna gente que me pasó, oye, mira esta guitarra, desármala y trata de arreglarla. De repente empezó a generar ingresos para vivir. Tampoco vivo así como holgadamente, pero se puede vivir de esto. Primer instrumento que vendí fue como se me había muerto algo, pero ahora es como otra vez escuché un luthier argentino que yo soy muy fan del, que se llama Rodolfo Cuculelli. Él dijo algo así como que eres esclavo de lo que conservas, pero eres dueño de lo que dejas ir. Y tiene razón, porque uno se aferra a algo que hizo, pero si nadie puede hacer música con eso, ¿cuál es el objeto? Se pide como contraproducente. Entonces, tiene más valor que alguien se lleve eso, que de alguna manera es un pedazo de mí, y haga algo mejor, porque yo no puedo hacer la música que a lo mejor él sí puede. Elegí esto como una forma de vida, porque es más que un trabajo, es una forma de vida. Yo me levanto y me acuesto pensando en lo que voy a hacer, en lo que estaba haciendo, o si estoy construyendo un instrumento,
cómo voy a pegar esto, cómo voy a, qué madera voy a usar para esto, o si estoy diseñando algo, cómo lo voy a hacer. Entonces, es una cuestión de vivirlo, ¿no? No basta con decir, oh, voy a trabajar de esta hora a esta otra y se acabó, y después ya no soy luthier, es todo el tiempo.